Atención, Corte Suprema abrió investigación al senador Alex Flores por posible lavado de activos. El senador será investigado por la posible comisión de los delitos de concusión, lavado de activos y falsedad en documento privado. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal al senador del Pacto Histórico Alex Flores por presuntamente haber incurrido en delitos relacionados con lavado de activos. Los hechos estarían vinculados a la posible solicitud de dinero por parte del senador a un contratista de Medellín para financiar su campaña en el 2021. Las presuntas solicitudes de dinero que el apoderado habría realizado directa e indirectamente a algunos contratistas estatales en la ciudad de Medellín para financiar su campaña política 2021, cuando se desempeñaba como concejal de la capital antioqueña. Además, por supuestas irregularidades en aportes económicos y algunos reportes de su campaña para el Senado de la República, se lee en la decisión de apertura del alto tribunal. El despacho de la magistrada Cristina Lombana, a cargo de la investigación, decidió abstenerse de emitir orden de captura y en los próximos días lo llamará indagatoria. La fecha aún se desconoce. Este proceso se suma a otro iniciado al parlamentario el pasado 12 de julio por el delito de violencia intrafamiliar agravada. En ese caso, el magistrado Marco Antonio Rueda acogió una denuncia que da cuenta de la presunta conducta irregular cometida por Flores entre los años 2020 y 2021 contra su entonces pareja sentimental, a quien habría infringido violencia verbal y física. El alto tribunal allegó material probatorio, documental y testimonial que advierte que Flores habría golpeado a la mamá de su hijo por supuestamente negarse a abortar. Estos hechos habrían tenido ocurrencia cuando el ahora parlamentario era concejal de Medellín. En aquella ocasión, cuando se conoció la denuncia por maltrato, Flores y su expareja Joana Peláez Botero emitieron un comunicado en el que se limitaron a informar que mantenían una buena relación alrededor de su hijo, sin desmentir la supuesta agresión. La carrera política del senador ha estado marcada por polémicas e investigaciones. En diciembre del 2021, el Consejo de Estado anuló su elección luego de encontrar que estaba impedido para presentar su candidatura como concejal y por ende debía perder su posición en el Consejo de Medellín. La razón, ratificada por el Consejo de Estado en segunda instancia, es que Alex Flores firmó en febrero del mismo año un contrato por prestación de servicios con el Tecnológico de Antioquia, el cual finalizó el 25 de octubre. En ese sentido, y al tratarse de una institución del Estado, el demandante manifestó que entre el 7 de febrero de 2019 y el 25 de octubre de 2019, fecha de terminación anticipada y liquidación del contrato, Alex Flores se benefició de recursos públicos provenientes del Tecnológico de Antioquia.